Damos la bienvenida a esta gran final del fútbol rural, fútbol FENFUR a nivel nacional, que se desarrolló desde el día domingo anterior en la región de Aysén, con mucho éxito, hay que decirlo, por supuesto, un nacional que no estaba exento de problemas, pero se ha desarrollado y ha llegado a su etapa final con dos equipos que son bastante avezados, hay que decirlo, Lagunillas de Ovalle y el elenco de La Rosal de Pelarco. Partido que va a comenzar en algunos instantes más, ya se preparan ahí para la entrada en este caso, y por supuesto hay niños presentes con la bandera del Fair Play, entre ellos el pequeño Santiago Aravena, este pequeño eximio futbolista que está probando suerte y va a probar suerte en Juventus de Italia, un partido que en algunos minutos más se va a desarrollar aquí en el Estadio Municipal de Coyhaique. Le damos la bienvenida a Víctor Vera, le damos la bienvenida por supuesto a José Miguel Carrillo, que va a narrar este partido cuando los equipos ya ingresan a la cancha. Así es, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, estimados amigos, ¿cómo están ustedes? Nosotros somos TSR, el canal de FENFUR completamente en vivo aquí en la ciudad de Coyhaique, con 22 grados de temperatura para comenzar a vivir esta gran final del fútbol FENFUR en serie de honor. Se enfrentan en el terreno de juego en un momento más, partido pactado para las 15 horas 13 de la tarde, donde van a medir fuerzas el Arrozal de Pelarco y Lagunilla de Ovalle, estos 12 cuadros de mayor rendimiento, entonces, que llegan meritoriamente a disputar el título de Chile a la gran final. Uno de estos dos cuadros que ustedes pueden ver en pantalla, entonces, será el próximo campeón de Chile en la categoría honor nacional FENFUR, que se realiza aquí en la región de Aysén. De inmediato entregamos las alineaciones de ambos cuadros, de ambos equipos. El Arrozal de Pelarco salta al terreno de juego con el número S13 en portería, Franco Pardo; con la número 23, Jaime Mejías; con la número 13, Sebastián Feria; con la número 4, Arnoldo Ponce; con la número 18, Mauricio Cáceres; con la número 6, Camilo Farías; con la número 7, Felipe Méndez; con la número 8, Israel Salgado; con la número 10, Camilo Pardo, su capitán; con la número 16, Patricio Reyes; y con la número 11, cierra la alineación del señor González, Matías Martínez. Son los 11 hombres, los 11 gladiadores, entonces, que saltan al terreno de juego vestidos de camiseta azul, pantalón blanco y medias rojas, defendiendo a los colores de La Rosal, mientras que Lagunilla de Ovalle lo hace de la siguiente manera: con el número 1 en portería, Ricardo Rojas; con la número 12, Carlos Escofré; con la número 13, Jorge Cortés; con la número 16, José Ponce; con la número 14, Paolo Ponce; con la número 6, Fernando Vargas; con la número 10, Cristian Pinto; con la número 23, Sebastián Araya; con la número 4, Sergio Mondaca; con la número 9, Luis Galleguillo, su capitán; y con la número 11, Nicolás Orrego. Son los 11 hombres, entonces, que van a defender los colores de Lagunilla de Ovalle en esta gran final del fútbol FENFUR aquí en la ciudad de Coyhaique, aquí en la región de Aysén. Dirige el encuentro el señor Manuel Roble, de tan solo 22 años, a un año prácticamente ya de ser árbitro profesional. Lo secundan como primer guardalínea Marcelo Norambuena, como segundo guardalínea Paulino Arias, como cuarta jueza la señorita Salca Barría, también está el señor Rodrigo Mancilla y Mauricio Salinas. Entonces es la sexteta referil que tendrá entonces la responsabilidad de aplicar el reglamento en el terreno de juego en este partido que comienza en un momento más, Javier. Buenas tardes, amigos del deporte, amigos del fútbol. Una vez más, y a través de la señal streaming, pueden llegar a la región, Chile y al mundo para llevarles a ustedes todo lo que será este encuentro de vital importancia. Sin más preámbulos, nos vamos al relato oficial con José Miguel Carrillo. Ahí está, aparece en pantalla también. Saludamos indudablemente a todos nuestros amigos que también están en el tablón virtual. Sabemos que en este encuentro vamos a tener una alta sintonía apoyando a uno de los dos equipos que van a desplegar todo su talento, toda su jerarquía, para poder entonces ser el próximo campeón de Chile. Este partido, que como ya decía con anterioridad, estaba pactado para las 15 horas 3 de la tarde, y posteriormente, ya una vez que finalice el encuentro, vamos a vivir la ceremonia de premiación a partir de las 20 horas en el gimnasio regional de Avenida Ogana, pero eso ya prácticamente al finalizar esta jornada. De amarillo y azul
el equipo del Arrozal. Ambos cuadros llegan en igualdad de condiciones entonces para poder ser el próximo campeón de Chile. De haber empate, nos vamos de inmediato a los lanzamientos penales. Pero en este encuentro, sí o sí, tiene que salir un ganador, Javier. Así es, un ganador. Vamos a ver cómo se define aquello. Son estilos distintos de juego, además. El Arrozal, un estilo bien atildado en cuanto al buen juego, al buen toque de balón, en tanto es más directo el equipo de Lagunillas con mayor velocidad en el ataque. Vamos a ver cómo se genera este choque, este cruce de estilos entre Lagunillas y el Arrozal de Pelarco, que están en la cancha. El Arrozal de Pelarco va a jugar de color azul, pantalón blanco y medias rojas, de amarillo en vivos blancos y azules, pantalón azul y medias azules, el elenco de Lagunillas. Cuando los árbitros ya se disponen a colocarse en posición para esta situación, va a haber un minuto de silencio. Así es, se va a haber un minuto de silencio, considerando lo que está pasando en la zona centro-sur de nuestro país, ahí en la región del Biobío y el Ñuble, con todo esto tan lamentable que hizo relación también, por supuesto, con los incendios que ya deja a 24 víctimas en ese sector. Lo lamentamos indudablemente y nos acoplamos también, por supuesto, al dolor de todas aquellas familias que están viviendo este momento tan difícil, este momento tan incómodo. Comenzamos con este minuto de silencio. Finaliza el minuto de silencio y de inmediato, de manera espontánea, bajan también los aplausos del público. Ustedes se preguntarán, estimados amigos, ¿por qué sexteta referil? Hay que considerar la terna que está en el terreno de juego, el cuarto árbitro, que en este caso es la señorita Salcabarría, que corre por la periferia del terreno de juego, como así también el señor Mancilla y el señor Salinas, que cada uno de ellos entonces va a tener la responsabilidad de controlar todo lo que sucede en cada uno de los bancos. Pensé que había bar. En cada uno de los bancos, ¿no? No hay bar, Javier. Sí, lo que está allá presente es la copa, que luce ahí de manera orgullosa, que momentáneamente los jugadores la miran de soslayo, porque indudablemente nadie la ha tocado todavía, hasta que no tengamos certeza de quién va a ser el próximo campeón de Chile en este Nacional FENFUR 2023, que vivimos aquí en la ciudad de Coyhaique, y que ya está todo listo, está todo dispuesto en la mitad del terreno de juego, en la mitad del círculo central, el balón, el señor Robles se mira a su reloj, el silbante que tiene entonces la responsabilidad de aplicar el reglamento en este encuentro, que es el último de este Nacional. Lo vivimos aquí en la ciudad de Coyhaique, en la capital de la región de Aysén, en plena Patagonia chilena. Nosotros somos TSR, Todos Somos Rural, el canal de FENFUR que te lleva minuto a minuto, segundo a segundo, todo lo que sucede en este recinto deportivo. Pitazo inicial. Ustedes, estimados amigos, ustedes en sus casas, pónganse cómodos y suban el volumen. Le ponemos una dosis de energía, una dosis de vitalidad, una dosis también, por supuesto, de alegría para este partido que ya tiene vida. Va a jugar mediante saque lateral el elenco de la Rosal en territorio enemigo. Bien paradito en el fondo los hombres de Lagunillas, que no quieren sorpresa. Ahí están jugando los hombres que visten de azul en tres cuartos de cancha. Hay un rebote, el balón está fuera del terreno de juego. Habrá saque de manos una vez más para el Arrozal de Pelarco. Supermercado Maribella y Maribella Burger, delivery de comida venezolana y chilenas. Además, abarrotes, vinos y licores. Ubícnos en el juego 930, a pasito de las lingas.
partido que ya tiene vida aquí en el Estadio Municipal de Coyhaique. Vamos a ver qué es lo que sucede con esta jugada, vamos a ver qué es lo que sucede entonces con este encuentro. Uno de estos dos equipos entonces será el próximo campeón nacional. Nos vamos de inmediato a un paseo por la galería comercial. Max Servi es una empresa que tiene una completa línea de ropa y seguridad para empresas forestales, mineras y constructoras en el sector pesquero. Max Servi, la casa de la máxima seguridad. Son los primeros minutos de partido, recién se intercambian el WhatsApp, recién se están conociendo los hombres en el terreno de juego cuando ya llegamos a los dos primeros minutos de partido. Hay una jugada bastante fulminante en tres cuartos de cancha en territorio de Lagunilla, buscando una vez más el elenco de La Rosal. Ahora sí, recuperación de Lagunilla, comenzará a tejer en terreno propio, buscando por acá por el sector de las populares. El partido es joven todavía, recién se cumplen los dos primeros minutos de partido. Y tú lo vives a través de TSR, el canal de FENFUR, completamente en vivo aquí en la ciudad de Coyhaique. Cuando el balón está fuera del terreno de juego, tendrá que jugar el elenco de Lagunillas. Recién iniciado el partido, vamos a ver qué es lo que acontece. Agazapado bajo los tres tubos el portero Pardo, que viste completamente de verde, guantes negros. Ahí está jugando los hombres de Lagunilla. Voy por aquí, voy por allá, le van doblando la marca. Ahora sí va a sacar el centro al corazón del área. Aparece en definitiva Mejías, el hombre de 1.89 que se impone en la última saga. Ahí está nuevamente Mejías para despejar hasta la mitad del terreno de juego. Hay un hombre tendido en el piso. Nada dice el señor Robles, que siga, 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 que todo es de manera legal. Ahora sí, una vez más el balón abandona el terreno de juego cuando se cumplen tres minutos de esta primera etapa. Ferretería La Nueva cuenta con su amplio surtido de productos adaptados a las necesidades de la Patagonia. Contamos con estacionamiento propio y es atendido cálidamente por sus primos dueños. Vístenos en Moraleda 274 en Coyhaique. Nuevamente retomamos entonces el relato, jugando en el fondo el elenco de Lagunillas a través de Jofre, refugiándose en el portero Rojas. Ese es el portero Rojas, balón largo hasta más allá de la mitad del terreno de juego. Golpe de cabeza defensiva, ahí está nuevamente, aparece Mejías para poner el balón en juego, buscando ahora sí una vez más por el sector de las populares para que vaya peleando ese balón. Era Ponce en definitiva. Una vez más el balón se va por la línea lateral, habrá saque de manos para Lagunilla. Tienda Juli, la tienda regional de la familia de la región de Aysén, les espera tanto todo el año con su propio y amplio surtido de ropa y calzado, pensando para la gente de la Patagonia con su espectacular crédito hasta de 8 cuotas con cero interés. Tienda Juli Prat 577. Son los primeros instantes del duelo. Va a tomar este balón Salgado para el Arrozal. Ahora sí, buscando golpe de cabeza en tres cuartos de cancha. Recuperación una vez más del Arrozal, buscando por el carril central. Ahí están los hombres que visten de azul. Hay un hombre tendido en el piso. Nada, dice el señor árbitro, que rápidamente ya se pone de pie. Continúa el juego, iniciando a tejer, a Ibanar, buscar un espacio, un callejón, una ventana que le permita llegar a la portería defendida por el portero Rojas. Ahí está jugando nuevamente el Arrozal, siempre en tres cuartos de cancha en territorio enemigo. Retrocede más atrás para Ibanar de nuevo. Ahí está nuevamente jugando Cáceres, balón abierto ahora sí por el sector derecho. Se va en velocidad, vamos a ver qué es lo que resulta de esta jugada. Torado contra la última línea, quiere sacar el centro, balón trabado, se va al lateral para el elenco de la Rosal, que desde mi punto de vista, Javier, me parece que es más en lo que va de este inicio de partido. Sí, poniendo sus términos en la Rosal en estos primeros minutos del partido, por supuesto, con su estilo característico de buen toque de balón en el medio campo. Lagunillas, por supuesto, no hay que descuidarlo porque es bastante rápido en el contragolpe. Vamos a ver cómo se decanta aquello, sobre todo en este primer tiempo. Sin duda que sí, ambos equipos con igualdad de condiciones, ambos equipos con un gran desempeño en lo que va de este nacional que comenzó el día domingo, la semana recién pasada y que hoy día ya llega a su punto cúlmine. Ahí está jugando Lagunillas, recuperación en tres cuartos de cancha en territorio, va a poner ese balón en juego. Ahora sí va recuperando Ponce se va juntando con Salgado. Ahora sí, balón para que aparezca Cáceres.
por el carril central, recuperación una vez más el balón que da rebote, hay peligro, cabezazo en el fondo de Cofré, salida del portero Rojas, que es el propietario absoluto de la bocha, balón largo hasta más allá de la mitad del terreno de juego, vamos a ver quién aparece por ese sector, a pelear era Orrego precisamente con el número 11 en la casaquilla, se le acaba la cancha Orrego, el balón se pierde por la línea lateral, abraza que de costado para el elenco de la Rosal. Maxport, tienda deportiva regional de la ciudad de Coyeque, cuenta con implementación deportiva en diferentes disciplinas como fútbol, básquetbol, natación, fitness, pesa, boxeo, entre otras. Maxport. Nosotros somos TSR, el canal de FENFUR completamente en vivo aquí en la ciudad de Coyhaique, en la capital de la región de Aysén. Tenemos una gran sintonía a través de nuestro canal. Todos quieren ser testigos oculares de lo que sucede en esta gran final. Cuando se viene una vez más la Rosal era bonita la pared, una vez más hay un rebote. Se pone el overall para recuperar una vez más ese balón, jugando en el juego asociado a los hombres que visten de azul. Ahí está jugando Salgado, balón abierto por allá por el otro sector para que aparezca Farías. Hay un rebote, una vez más bonita la jugada de la Rosal, que intentaba bien paraditos en el fondo, muy aplomados los hombres de Lagunilla que no quieren sorpresas. Prácticamente todo el elenco de la Rosal en territorio enemigo buscando el desequilibrio. Ahora sí, balona dentro del área, salida del portero Rojas. Se va quedando con las bochas en las manos en 7 minutos ya de este primer tiempo. Disfruta el sabor, cuerpo, rendimiento de cada yerba mate Taragüí. La preferida de la familia de la Patagonia chilena, yerba mate Taragüí, el poder del sabor. Cortés acarreando el balón junto a la parte interna del botín derecho. Ahí está jugando nuevamente Cortés, se va juntando con Pinto. Pinto, balón largo, golpe de cabeza en la mitad del terreno de juego. Era Salgado quien interrumpía, le van cortando los circuitos. Habrá una vez más saque de manos para Lagunilla. Tienda Yuli, la tienda regional de la familia de Aysén, les espera todo el año con su propio amplio surtido ropa y calzado pensado para la gente de la Patagonia. Tienda Yuli en Prat 577. Hay una falta, así la indica el señor Robles. El fútbol está en pausa, tendrá que reanudar desde el fondo. Falta en ataque ahí que logró el guardalíneas. Al parecer de Paulino Arias, ¿no? No eran buenas. Sí, Paulino Arias está por el, es el segundo guardalínea y corre por el otro sector. Por este sector está entonces Marcelino Norambuena. La cuarta árbitro, la cuarta jueza es la señorita Falca Barría. Cuando el fútbol está en pausa, Pardo con el balón para reanudar el juego. Estamos ya en 8 minutos de este primer tiempo, balón largo. Golpe de cabeza en tres cuartos de cancha, el balón que va y viene, ahora sí para bajarla con el pecho, recuperación de Lagunilla, quería juntarse por allá, vamos a ver quién aparece en ataque, ahí estaba peleando el balón, era precisamente Mejías en el fondo, cuando se viene una vez más Lagunilla jugando en un vértice del área, el centro de la muerte, se cae uno de sus compañeros, recuperación de la Rosal buscando la salida a través de Mejías, balón abierto con Salgado, un balonazo largo para que la cambie de frente por allá por el otro sector para que aparezca Martínez, ese es Martínez. Martínez con la marca de Pinto, el balón una vez más abandona los límites de la cancha, habrá saque lateral para Lagunillas en 9 minutos ya recorrido esta primera etapa. Crece y crece el público en el tablón virtual, casi 1,000 personas conectadas a esta hora de la tarde en nuestra página de FENFUR Coyhaique. Muchas gracias por recepcionar nuestro trabajo. Saludamos de manera afectuosa y cordial a esas 1,000 personas entonces que están conectadas a través de TSR, el canal de FENFUR, en lo que va de este campeonato, en estos 8 días de competencia, a las 255,600 personas que han interactuado con TSR. Agradecemos indudablemente todo aquello, todos sus comentarios y todo su apoyo para este humilde canal que también está compuesto, por supuesto, por el periodista Javier Tolosa en los comentarios, Víctor Vera en la voz comercial, un amigo, un servidor, José Miguel Carrillo, en los relatos. Cuando va jugando Lagunilla, balón abierto por el sector izquierdo, levanta la vista, busca un receptor, balón dentro del área, vamos a ver qué es lo que sucede en el campo de la... No lo puedo creer, por poquito se salvó de la Rosal, le saca la lengua el balón, se paseó por los 7 metros 32 de la portería de Pardo. Javier, estuvimos a punto de cantar el primero. Teníamos el dominio de la Rosal, pero no, decíamos, no descuidemos a Lagunilla, que es bastante rápido y ágil en el delantero, lo está demostrando con la llegada más peligrosa en ataque en este partido. Despertó también el tablón aquí en el municipal, apoyando
a Lagunilla con una barra numerosa, lo demostraron en el día de ayer y hoy día de manera incansable. También siguen apoyando a Ale, visto que viste de amarillo y azul en el terreno de juego. Jugará Lagunilla, va a levantar con el número 23 en la casaquilla, es Araya. Se repliega en el fondo de la Rosal, en definitiva la va a tomar Jofré. Ahí está Jofré, va a soltar la derecha, balón en la periferia del área, golpe de cabeza defensivo de la Rosal para que lo vaya capturando su capitán Pardo. Ahí está el talentoso Pardo haciendo de la suya, sacarriando el balón junto al botín en derecho. Ahora sí, balón abierto por el sector izquierdo, o sea, tiene que barrer uno de los hombres en la mitad del terreno de juego para evitar el peligro, a refugiarse en el fondo en el portero Pardo. Ahora sí, una vez más, buscando la salida, una vez más por el sector derecho, jugando en terreno propio, centralizando el balón para que aparezca Cáceres. Ahora sí, el pase en profundidad dentro del área, salida del portero que se tiene que jugar el pellejo, va al piso el portero Rojas ante la buena remetida de Reyes. En definitiva hay una falta, así la indica el señor Robles. Tendrá que reanudar desde el fondo Lagunilla. Este 1924 produciendo la mejor yerba mate para Chile y el Cono Sur de América, Taragüí, el sabor de la excelencia. Saludamos a toda la fanaticada que está muy atenta de todo lo que sucede en el tablón virtual, a esas más de 1000 personas que también nos entregan su apoyo y que también están indudablemente haciendo barra aquí por estos dos equipos que están en el terreno de juego. Cuando el balón se va al lanzamiento de Rincón, favorece a Lagunilla. Vamos a ver qué es lo que resulta de esta jugada, vamos a ver si estamos en la víspera de la apertura del marcador. En el terreno de juego de la Rosal y Lagunilla no se hacen daño, el partido está 0-0, esto está para cualquiera de los dos. Cuando ya llegamos a los 13 minutos recorridos de este primer tiempo, buscando al campeón nacional, 0-0, no se hacen daño los hombres de la Rosal y los hombres de Lagunillas, representando a Pelarco y a Ovalle, cuando aparece en el fondo una vez más el portero Pardo para controlar. Ahí está jugando Pardo, el hombre de la cabellera rubia. Ahí se apresta a sacar Pardo, balón largo hasta más allá de la mitad del terreno de juego, golpe de cabeza, el balón está jugando Salgado, siempre Salgado tiene que retroceder, el cambio de frente por allá por el otro sector para que aparezca Farías. Ahí está jugando Farías, el pase en profundidad para que se vaya proyectando en ataque Martínez. El balón en definitiva abandona el terreno de juego, se mantiene el 0-0 aquí en el Municipal. ...14 minutos ya recorrido este primer tiempo, no se hacen daño Pelarquinos y Ovallinos, representados en el Arrozal y Lagunilla, los dos equipos que están entonces disputando esta gran final del Fútbol FENFUR 2023... y tú la vives aquí también, por supuesto, en la ciudad de Coyhaique, en el tablón del Estadio Municipal, como así también en el tablón virtual. Ha llegado bastante público hasta este recinto deportivo para poder ser entonces testigos oculares de quién va a ser el próximo campeón de Chile en el Fútbol FENFUR, en la serie de honor. Y ustedes que están indudablemente en el tablón virtual, nosotros se lo contamos porque somos TSR, el canal de FENFUR. Ahora sí, balón abierto por acá para que aparezca Araya, llevando peligro para el de Lagunilla, más atrás a refugiarse en Cortés. Ese es Cortés jugando cortito con Pinto. Ahora sí va apareciendo Vargas, el cambio de frente por allá por el otro sector para que aparezca Ponce. Ese Ponce levanta la vista, busca un receptor, balón centralizado para Vargas por el carril central, el pase en profundidad buscando por el sector derecho. Persiste el peligro, una vez más jugando Lagunilla, el elenco que viste de amarillo, voy por aquí, voy por allá. Ahora sí va juntándose con el jugador número 13, Cortés. Ahí está Cortés, le van doblando la marca a Cortés, no le da de buena manera, el balón que abandona el terreno de juego, permanece, persiste el 0-0 entre la Rosal y Lagunilla en 15 minutos de este primer tiempo. ¡Vamos!
Aprovechamos también, por supuesto, de agradecer a nuestra primera autoridad regional, la señorita gobernadora Andrea Macías Palma, a través del gobierno regional, con el apoyo del 7% para el deporte. Gracias a ese aporte, indudablemente, es posible este Nacional FENFUR aquí en la ciudad de Coyhaique, como así también a la Corporación Municipal del Deporte, representada en el señor Claudio Muñoz, donde van a ser anfitriones, indudablemente, a eso de las 20 horas, cuando vivamos la gran fiesta de la final de este evento allá en el gimnasio regional de Avenida Ogana, porque se viene la fiesta con Pura Pilsen, que está encargado entonces de animar esta ceremonia de premiación a eso de las 20 horas allá en el gimnasio regional. Por de pronto, lo que nos convoca en este momento es precisamente lo que está sucediendo en el terreno de juego cuando está jugando el Rosal a través de Farías. En terreno propio, ahí van a tejer de nuevo el elenco del Arrozal, balón trabado. En el fondo, una vez más, controlando Coria con el número 13 en la casaquilla. No le da de buena manera el balón. Una vez más, se va fuera de los límites del terreno de juego. Se mantiene el 0-0. ...16 minutos ya recorrido de este primer tiempo... ...se mantiene la paridad con este resultado... ...nos vamos a los lanzamientos penales... ...hoy día sí o sí vamos a tener entonces... ...al flamante campeón del fútbol FENFUR... ...uno de estos dos equipos subirá hasta lo más alto del podium... ...uno de estos dos equipos se va a colgar la medalla de oro en el pecho... ...uno de estos dos equipos entonces se llenará de gloria... ...cuando se viene Salgado, va cruzando la cinta divisoria... ...en territorio enemigo, se va cayendo... ...pierde la estabilidad Matías Martínez... que no logra conectar este balón, recuperación de Lagunillas, jugando a través de Cortés, se va perdiendo Cortés ante Salgado, ahí está bien Salgado, va a ingresar al área, mete primera, mete segura, el disparo que viene al arco, tremendo, grandioso, divino, sensacional, la estirada del portero Roja que alcanza a poner los guantes para desviar el balón al lanzamiento de Rincón, es el primero para los azules ante esa buena remetida entonces y esa buena intervención ahí de Salgado, mejor entonces la estirada del portero Rojas para desviar el balón al lanzamiento de Rincón. Parece que cuando Salgado se pone la capa, era una vamos a ver cómo lo detiene la Agunilla, porque cada vez que toma el balón con ventaja, se mira mal. 17 minutos ya, casi 18 de este primer tiempo, cuando comienza a cantar la barra de la Agunilla apoyando al equipo que viste de blanco y amarillo en el terreno de juego. Quieren ser los próximos campeones de Chile, quieren llevarse el título hasta la localidad, hasta la ciudad de Ovalle, jugando en el fondo, en el portero Rojas, balón largo hasta la mitad del terreno de juego, golpe de cabeza para que vaya capturando ese balón, es un capitán Pardo, ahí está jugando Pardo, voy por aquí, voy por allá, balón abierto por allá para que aparezca Méndez, ese Méndez con la marca de Mondaca, siempre Méndez, ahora sí se va juntando, jugando en un vértice del área, con Farías dentro del área, disparo que viene al arco, por poquito, no lo puedo creer, se encomendó a todos los santos, el portero Roja que solamente la vio pasar, Javier, estuvimos a punto de cantar el primero. El balón que circula en la mitad del terreno de juego, ahí está jugando nuevamente el Arrozal a través de su capitán con el número 10 en la casaquilla, ese Espardo, le van picando los tobillos a Pardo, que ya se ahí en la sintética del municipal, habrá tiro libre entonces para el elenco que viste de azul, en una jugada que es portentosa y en cualquier momento entonces cantamos el primero, Javier. Contesta. Se ubica frente al balón Farías con el número 6 en la casaquilla, todos los hombres esperando en la periferia del área el desenlace del tiro libre, va a soltar la derecha, va a venir el envío, balón dentro del área, golpe de cabeza, era Vargas quien intentaba, el balón se va una vez más
al cuarto de círculo. Vamos a ver quién es el encargado de levantar, el dueño de los balones detenidos, por supuesto Salgado, uno de los hombres llamados a ser protagonista de este encuentro. 20 minutos ya de este primer tiempo, lo están empatando 0-0 en La Rosal y Lagunilla de Ovalle. Va a venir el envío, Salgado frente al balón, se arman las parejas en el área, centro al rectángulo mágico. No le da de buena manera, no logra conectar de la mejor forma. Precisamente era Mejías quien intentaba, no, era Díaz en definitiva quien intentaba, y el balón se va afuera. Era Martínez quien intentaba con golpe de cabeza, da un pique y el balón se va por sobre el horizontal. Se mantiene el 0-0, lo están empatando en La Rosal y Lagunillas en 21 minutos recorrido de este primer tiempo. Hay un hombre tendido en el piso, ese Galleguillo es el capitán de Lagunillas. Habrá tiro libre bastante peligroso, inclinado hacia el sector izquierdo del ataque del elenco que viste de amarillo. Hay preocupación en el portero Pardo, que ya se apresta a armar su barrera. Vamos a ver qué es lo que sucede, vamos a ver si estamos en la víspera, en la antesala de la apertura del marcador. Vamos a ver quién se ubica frente al balón, todos los hombres esperando en la periferia del área. Solamente un hombre forma parte del murallón azul de los hombres del Arrozal. Nuevamente preocupación en el portero Pardo, va a venir el envío, va a soltar la derecha. Dos hombres, ahora sí, tres hombres en definitiva, en la barrera azul. Los demás esperando en la periferia del área las instrucciones del profesor. No se toquen, no se empujen. Atento el portero Pardo bajo los tres tubos. Va a venir el envío, el centro al segundo palo. Golpe de cabeza, el despeje en el fondo de La Rosal para que lo vaya capturando Martínez. Ahí está jugando Martínez. Balón trabado, recuperación una vez más de la Bonilla. El balón que va y viene en la mitad del terreno de juego, ahora sí se va proyectando en ataque por el costado derecho, atorado contra la última línea, quería sacarse de la marca, se va gigantando en el fondo Jofre, el central, para desviar el balón al lanzamiento lateral. Se mantiene el 0-0 el Arrozal y Lagunilla. Tienda Yuri, la tienda regional de la familia Daicén, les espera todo el año con su amplio surtido de ropa y calzado, pensando para la gente de la Patagonia con su espectacular crédito de 8 cuotas sin interés. Tienda Yuri en Prat 577. 23 minutos de este primer tiempo, se mantiene el 0-0, no se hacen daño, lo están empatando en este paso al título de Chile. Cuando va a disputar ese balón Salgado, el balón que lo va controlando Araya, una falta tremenda, bastante fea la falta de Araya. Nada, dice el silbante Robles, no hay tarjeta, solamente reconversión verbal. Cuando todavía ahí está, yace en el piso el talentoso Salgado ante la violenta falta entonces del hombre de Lagunilla. No acepta las disculpas en definitiva Salgado, mueve la cabeza como diciendo no puede ser que haya dejado pasar esta amarilla, profe. Sí, porque cobró falta para el otro lado, por esa, cobró falta para Lagunilla, fue Salgado. Va a reponer el juego en tres cuartos de cancha. Ahí está jugando Jofre. Balón largo en territorio enemigo. Golpe de cabeza, el pivoteo para que vaya despejando Ponce. El balón que va y viene, golpe de cabeza. Una vez más Ponce. Recuperación del Arrozal a través de Cáceres. Ahí está jugando el elenco del Arrozal en terreno propio. Ahora sí buscando siempre la salida por el andarivel derecho. A pelear ese balón por allá, por ese sector. En definitiva, se pierde una vez más de los límites del terreno de juego. Habrá saque lateral para el Arrozal. Se mantiene el 0-0 en casi ya 25 minutos de este primer tiempo. Ferretería La Nueva cuenta con su amplio surtido de productos adaptados a las necesidades de la Patagonia. Contamos con estacionamiento propio y es atendido cálidamente por sus propios dueños. Visítenos en Moraleo 274 en Coyhaique. Bien paradito en el fondo. Nos preguntaba por Patricio Hernández, que no estaba en el terreno de juego. A mí también me sorprendió, Javier, cuando fui a buscar la alineación. Patricio Hernández no está, está en el banco de suplente, pero es alternativa. Entró Matías, sí. Martínez. Sí, es alternativa. Seguramente tienen que dosificar también fuerzas, considerando de que va a ser un partido muy extenuante, un partido donde no se van a dar tregua estos dos equipos, además de todo el training que arrastra este campeonato, así que seguramente va a ser alternativa para la segunda etapa.
Mark Sport, tienda deportiva regional de la ciudad de Coyhaique, cuenta con implementación deportiva en diferentes disciplinas como fútbol, básquetbol, natación, fitness, pesas, boxeo, entre otras. Ahí lateral para Lagunillas, la va a tomar Araya, balón en juego, ahí está jugando, era Galleguillas el capitán, dentro del área, hay una falta, así la indica el señor Robles, a sentarse cuando bajan también los primeros, las primeras caricias para el señor árbitro, aquí desde las gradas del estadio municipal. La gente que lo quiere indudablemente le demuestra su cariño al señor Robles, este muchacho de tan solo 22 años, a un año prácticamente ya de ser árbitro profesional. La gente lo quiere, la gente se lo demuestra con las lindas palabras entonces de El Tarblón aquí en el estadio municipal. Contarles que Max Service es una empresa que tiene una completa línea de ropa de seguridad para empresas forestales, mineras, constructoras y del sector pesquero agrícola. Max Service es la casa de la máxima seguridad. Jugando Pardo, ahora sí se va juntando con Farías, ese es Farías, el talentoso Farías en la mitad del terreno de juego por el carril central, ahora una vez más se va juntando con Reyes, recuperación de Lagunillas en tres cuartos de cancha en territorio propio con la marca de Salgado, levanta la vista, balón abierto, siempre se resbala ahí para perder ese balón, nuevamente a refugiarse ahora sí en el fondo en el portero Rojas, ahí van a tejer de nuevo, balón largo por el andarivel central cuando se va proyectando en ataque Orrego. En definitiva hay banderón en alto que dice que está todito anulado. Tiene que jugar en tres cuartos de cancha en territorio propio. El elenco de La Rosal se mantiene el 0-0 en 27 minutos ya de este primer tiempo. Parabrisas Azúcar 100% trabajo garantizado. Parabrisas Azúcar en Simpson a paso de Prato. El balón una vez más no está en la cancha, tendrá que reponer el juego en La Rosal, lo hará a través de Méndez. Más atrás le dice el señor Robles, en la mitad del terreno prácticamente para reanudar el juego. Ahora sí, buscando por el sector de derecho, golpe de cabeza, una vez más el balón abandona los límites de la cancha, la va a tomar una vez más los hombres del Arrozal. Ahí está jugando el Arrozal, es férrea la marca en el fondo, buena la intervención de Ponce que se proyectaba muy bien en defensa, persiste el peligro, una vez más lateral, la va a tomar Méndez, bajo los tres tubos, atento, espera el portero Rojas, ahora sí salida del portero para embolsar y quedarse con la bocha en las manos. ¿Dónde se vive el deporte más bonito del mundo? En Bajo Marquesina, carrera esquina 21 de mayo, Bajo Marquesina, donde se respira fútbol. Ahí está jugando Salgado, el pase centro de la muerte, no logra conectar ese balón, es Martínez quien va a pelear por allá por el otro sector, era bonita la remetida de La Rosal, que aprovechaba una desinteligencia en la salida de Lagunilla, Javier. Así es, ahí la recuperó de gran forma Israel Salgado para pasársela a su compañero de equipo, Patricio Reyes, que no pudo darle ahí, pifió ese tiro, estaba boca de carro ahí para poner la primera cifra de este partido. Así que vamos a seguir viendo cómo el Arrozal está funcionando, cómo La Rosal está atacando también en medio campo. Esto está para cualquiera de los dos. Balón abierto ahora sí por el costado derecho. Cuando hay dos hombres tendidos en el piso, vamos a ver qué es lo que determina el señor Robles. En definitiva, ese tiro libre para el Arrozal, inclinado hacia el sector derecho del ataque del equipo que viste de azul. Desde mi punto de vista, un tiro bastante, bastante peligroso. Hay preocupación en el portero Rojas, que ya se apresta a armar su barrera, cuando todavía ya se tendido en el piso ahí uno de los hombres de la Rosal, de Lagunilla. Ahí está el señor Robles entonces, verificando de que todo esté en óptimas condiciones para reanudar el juego. Producto del choque ahí. Sí, fue un choque prácticamente, más allá de una falta con intención. Afortunadamente, muy distinto lo de ayer, Javier, una temperatura bastante más grata para hacer fútbol aquí en Coyhaique. Exactamente, ayer fue mucho, 32 grados la temperatura del día de ayer, hoy día un poco más templado en este caso que el día de ayer. Cuando se prepara ya, al parecer es Pardo, ¿no? Al parecer es Pardo, tres hombres. Ah, es
No veo la distancia acá. No vemos el número. Va a venir el envío, va a soltar la derecha, el balón queda en la barrera, recuperación de Lagunilla, despejar con todo, balón más alto que largo. Ahí está jugando Salgado para el Arrozal. Era buena la jugada Arrozal para que se vaya proyectando el ataque por allá Martínez. Era Méndez quien se proyectaba, el número 7. Cuando el balón una vez más abandona el terreno de juego, habrá saque de manos para el Arrozal. ¿Dónde comprar más y pagar menos? Supermercado El Arriero, toda una tradición. El Arriero nos gana 8-2-5. Méndez con el balón en las manos. Quería intentar dentro del área. Muy bien aplomado en el fondo Lagunilla para despejar ese balón. Ahora sí, habrá lateral para Lagunilla, que por fin entonces encontró un respiro ante el incesante ataque entonces del elenco que viste de azul. En cualquier momento, Javier, cantamos el primero. 31 minutos de este primer tiempo, no se hacen daño el Arrozal y Lagunilla, lo están empatando 0-0 aquí en el Municipal. Supermercado Maribella y Maribella Burger, delivery de comidas venezolanas y chilenas. Además, abarrotes, vinos y licores, ubíquenos en el juego 930 a pasos en Las Lengas. Llevando peligro Reyes, recuperación, hay un rebote una vez más. Un tanto atorada la salida de Lagunillas, buscando Orrego. Recuperación de Salgado, tiene tiempo y espacio, es bonita la jugada con Pardo. Otra para Salgado desde larga distancia, sin problema. En doble instancia el portero Rojas logra controlar ese balón. Era bueno el ataque del Arrozal. Mejor entonces la intervención del portero Rojas para quedarse con el balón en las manos. Salgado que demuestra cada intervención su talento, tratando de asociarse ahí con Farías, también con Camilo Pardo, el capitán. Ahí cuando Salgado nuevamente le pica los pies ahí para poder quitarle la pelota, le tiene que doblar la marca Salgado porque está haciendo mucho daño. Jugando su capitán Galleguillo, balón en profundidad para que aparezca Orrego, que se era Orrego en definitiva. Recuperación del Arrozal a través de Farías. Ese Farías levanta la vista, se va juntando con Cáceres. Ahora sí con el capitán Pardo. Otra para Cáceres. Más atrás a retroceder en el fondo para que aparezca Coria. Adelantando sus líneas a ratos el elenco de Lagunilla, pero está muy bien parado en el fondo el elenco de Arrozal, le cuesta la salida, un tanto embotellado los hombres que visten de azul cuando se va proyectando en ataque. Ahí está jugando Martínez en la mitad del terreno de juego, ahí está el capitán, balón por él, la banda central. Es talentoso el jugador con el número 16 en la casaquilla, Reyes precisamente. Ahora sí el pase en profundidad por allá por el otro sector, jugando en un vértice del área. Levanta la vista, ahora sí su capitán dentro del área, que no logra controlar de buena manera. Persiste el peligro, hay un hombre tendido en el piso, nada dice el señor Robles. Que siga la jugada. Defendiéndose con todo prácticamente Lagunilla en tres cuartos de cancha, cuando nuevamente hay una nueva arremetida. Martínez intervenía en esa jugada, en el tiroteo para que aparezca el capitán Pardo. Sin embargo, hay banderol en alto por el señor Arias, que corre precisamente por ese sector, que dice que está todo anulado. Nos vamos al minuto de hidratación en 34 minutos de este primer tiempo. Se mantiene el 0-0. Sí, eso no fue fuera de juego cuando había disparado una muy buena jugada de peligro el equipo de Arrozal, que está imponiéndose futbolísticamente, hay que decirlo también, ha estado bastante mejor que Lagunillas. Lagunillas se repliega, se defiende, trata de salir de manera limpia, no ha podido, y eso por producto de la presión que ejerce Faría en el medio campo, que ejerce Camilo Pardo también, por supuesto, el buen trabajo en el medio campo del jugador Israel Salgado, que hasta ahora se erige como la figura de esta gran final. Sin duda, Salgado es uno de los hombres llamados a ser protagonista, ya fue elegido en uno de los partidos como figura del terreno de juego. Es un hombre que tiene mucha pierna, es un hombre que tiene gana, que le mete corazón, constante, aguerrido. Sin duda se ha echado a ratos el equipo al hombro, marcando también la diferencia, aportando a los hombres
del Arrozal. Nosotros somos TSR, TSR, el canal de FENFUR completamente en vivo, Asociación FENFUR Coyhaique, para todos nuestros amigos que también, por supuesto, están aquí en el tablón del Estadio Municipal, nos puedan sintonizar y puedan seguir también, por supuesto, interactuando con nosotros. El partido está 0-0, estamos en el minuto de hidratación, 35 minutos recorrido de esta primera etapa, 10 minutos de que se nos vaya el primer tiempo. 1130 personas conectadas junto a nosotros a esta hora de la tarde en esta gran final. Muchas gracias a quienes se conectan junto a los diversos días. Estamos desde el día domingo pasado que estuvimos en Puerto Ibáñez en la inauguración de este torneo y ahora en el cierre de este torneo con este partidazo entre Lagunillas y el Arrozal. Sí, y una vez que finalice este encuentro nos juntamos todos allá en el gimnasio regional de Avenida Hogana, donde vamos a vivir, por supuesto, la ceremonia de premiación, donde también, por supuesto, van a estar nuestras autoridades regionales, indudablemente, para dar vida entonces a esta ceremonia de cierre, entonces, cuando hay una falta por allá por el otro sector. Javier, ¿qué fue lo que pasó? Sí, hay una falta, ahí ya está el hombre de Lagunillas preparándose para este tiro saque largo que de seguro va a ser. Sí, inclinado hacia el sector izquierdo del ataque de Lagunilla. Ahora sí, balón en juego en un vértice del área, golpe de cabeza, el centro de la muerte. En definitiva, muy atento el portero Pardo para quedarse con el balón en las manos. Muy apresto ahí en la salida, muy seguro de manos también. Balón largo hasta tres cuartos de cancha en el territorio enemigo, jugando ahora sí, era Orrego. Más atrás a Ilvanar a tejer en terreno propio, jugando el jugador con el número 4 en la casaquilla, era Ponce. Atrás a refugiarse en Mejías, el hombre de 1.89 que se impone en la última saga de la Rosal. Ahora sí, recuperación de Lagunilla. Ahí saque lateral, la va a tomar con el número 23, es Araya, para poner en juego ese balón. Ahí está buscando la velocidad del jugador Galleguillo, su capitán en definitiva. Aparece primero el portero Pardo para quedarse con la bocha en las manos. En 38 minutos de este primer tiempo se mantiene el 0-0. Disfruta el sabor, cuerpo y rendimiento de cada hierba de semana de Yepa Mate Taragüí, preferida por las familias de la Patagonia chilena. Yepa Mate Taragüí, el poder del sabor. 0-0 está el partido. Con este resultado nos vamos a los lanzamientos penales. Estamos en búsqueda del campeón nacional FENFUR en serie de honor aquí en la ciudad de Coyhaique, en la región de Aysén, en plena Patagonia chilena, viviendo este último tramo. Nosotros escribimos entonces el último capítulo de esta historia del fútbol aquí en la ciudad de Coyhaique, cuando hay saque lateral para Lagunillas. El balón ya está en juego, buscando ahora sí por el andarivel izquierdo, golpe de cabeza, balón centralizado, a pelear ese balón los hombres de Lagunilla. Balón abierto por acá, por el otro sector. Ahora sí, va despejando con todo Cáceres, prácticamente, como se dice, sin asco, Javier. La sacó del estadio, de hecho. Pasó el techo de la... Sí, iba pasando un camión allá y se fue la pelota. Sí, pero ahí, por supuesto, hay balones de recambio. Va a reponer el juego en Lagunillas a través de Araya. Ahí está jugando Araya para poner el balón en juego, a reventar en el fondo, a medias nada más, la insistencia una vez más de Lagunilla. Balón trabado dentro del área, salida del portero Pardo con los pies, va controlando el número uno de la Rosal. Supermercado Maribella y Maribella Burger, delivery de comidas venezolanas y chilenas, además abarrotes, vinos y licores. Ubíquenos en el juego 930 a pasito de las lenguas. Nosotros somos TSR, todos somos Rural, el canal de FENFUR, junto a Víctor Vera en la voz comercial, junto al periodista Javier Tolosa en la cámara y en los comentarios, para que ustedes vean este encuentro. Intentaba el pase entre líneas, le van cortando el mambo a los hombres de el Arrozal. Recuperación una vez más de Pardo para poner en juego ese balón de manera lícita, entonces, en la intervención en tres cuartos de cancha de Lagunilla, cuando una vez más se viene el Arrozal. Es bueno el juego asociado para que vaya recuperando Cáceres. Ahí está jugando Cáceres, Salgado, a reventar en el fondo los hombres de Lagunilla. Balón abierto para que aparezca Pinto. Ahí está jugando Pinto, se frena, pone la pausa más atrás, juntándose con Vargas. El pase en profundidad con
El jugador con el número 11, Orrego, dentro del área, el centro va abierto por el carril central. Vamos a ver qué es lo que intenta Lagunilla, jugando Ponce una vez más dentro del área, golpe de cabeza defensivo en la periferia, despejando el peligro en el fondo de la Rosal. Estamos en 41 minutos de este primer tiempo, el marcador está 0-0. Max Servi es una empresa que tiene una completa línea de ropa de seguridad para empresas prestadas en minutos de la Max Servi, la casa de la máxima seguridad. Jugando Salgado, ahora sí una vez más recuperación del Arrozal a través de Cáceres. Jugando con Farías, ahí está Farías, va cruzando la cinta divisoria en territorio enemigo, el balón que va y viene en la mitad del terreno. Es ese Salgado, el cambio de frente por acá, por el otro sector, para que aparezca el capitán Pardo. Ese es Pardo, va encarando Pardo en un vértice del área, va a soltar a la izquierda. Intentaba el centro a despejar en el fondo los hombres de Lagunilla hasta la mitad del terreno de juego para que aparezca Pinto. El balón que va y viene en tres cuartos de cancha en el fondo de la Rosal, controlando ahora sí el portero Rojas. Cuando llegamos a los 42 minutos de este primer tiempo, el marcador está 0-0. No se hacen daño el Arrozal y Lagunilla. ¿Dónde comprar más y pagar menos? Supermercado El Arriero, toda una tradición. ¿Dónde nos gana 8-2-5? El balón no está en la cancha, el fútbol está en pausa. Nos vamos una vez más a un paseo por la galería comercial. ¿Dónde se respira el deporte más bonito del mundo? En Bajo Marquesina. Todo en deporte, Bajo Marquesina. En calle Carrera, esquina 21 de mayo. El fútbol tiene vida una vez más aquí en el Estadio Municipal, en la cancha número 1, viviendo esta gran final. En el terreno de juego, el Arrozal desplegando todo su talento, como así también los hombres de Lagunilla de Ovalle. Ahí lateral para Lagunilla, jugando por allá por el otro sector, era precisamente Pinto. Media vuelta, vuelta completa, refugiándose en el fondo en el portero Rojas. Ahí está jugando Rojas, balón largo hasta más allá de la mitad del terreno de juego para que vaya capturando ese balón Orrego. Recuperación del Arrozal a través de Salgado, balón abierto por el andarivel derecho, se va proyectando en ataque Méndez, ese era Méndez, una vez más le van cortando el mambo, el balón se va al lateral, favorece a El Arrozal en 43 minutos de este primer tiempo. Tienda Yuli, la tienda regional de la familia de Aysén, les espera todo el año con su amplio sentido de ropa y calzado, pensado para la gente de la Patagonia. Con su... El balón que lo maneja Ponce, Salgado. Se va perfilando Salgado con el número 8 en la casaquilla, media vuelta, vuelta completa. Ahora sí, jugando Cáceres, otra para Salgado. Ahí está Salgado, en pase en profundidad dentro del área, a ver si cantamos el primero. ¡Gol! En la agonía del primer tiempo, cuando nuestros cronómetros marcaban 44 minutos de la primera etapa, aparece toda la genialidad de Matías Martínez para soltar la izquierda dentro del área, el balón que se va al fondo de las redes, el portero Rojas nada puede hacer ante ese remate de Martínez. Cantamos el primero, lo celebra toda la ciudad de Coyhaique, lo celebra todo Pelarco, porque lo está ganando el Arrozal por la cuenta mínima, comenta Javier Tolosa. Una gran jugada de Israel Salgado, nuevamente Israel Salgado poniéndose el equipo al hombro, una buena acción. Finalmente Matías Martínez, quien hablábamos de Matías Martínez, que fue el que reemplazó a Pablo Hernández en la oncena titular, definió de gran forma, nada pudo hacer el arquero Rojas. El Arrozal, que además está imponiendo sus términos en la cancha y ahora en el marcador. Es notorio, Javier, que el señor González conoce muy bien a su equipo. Nosotros decíamos de que quedaba en el banco Hernández, sin embargo lo reemplaza Martínez, y qué mejor que coronándose con un gol, poniendo en ventajas a El Arrozal, ya prácticamente en la agonía de este primer tiempo. Llegamos a 45 cuando la señorita Sadka Barría se acerca hasta la mitad del terreno de juego para ver en definitiva
cuál es el tiempo agregado, cuáles son las monedas que indica entonces el señor Robles. En definitiva, son 3 minutos. Vamos a llegar a los 48 en esta primera etapa. Lo está ganando el Arrozal por la cuenta mínima. Lo está ganando el Arrozal por 1-0. Ferretería La Nueva cuenta con su amplio surtido de productos adaptado a las necesidades de la Patagonia. Contamos con estacionamiento propio y es atendido cálidamente por tus propios dueños. Visítenos en Moradera 274 en Coyhaique. Ferretería La Nueva, apoyando el fútbol regional. Poco a poco, de manera de soslayo, comienza a mirar entonces la Copa. El Arrozal es un marcador importante, se van a ir al descanso con una ventaja, seguramente tendrá que mover las piezas para poder entonces mantener este marcador con esta ilusión de la gente de Pelarco que comenzó a tejerse el día lunes de esta semana cuando aparece una vez más envalentonado en el fondo el portero Pardo para con los pies despejar ese balón fuera del terreno de juego. Habrá saque lateral para Lagunillas en 47 minutos de este primer tiempo. Supermercado Maribella y Maribella Burger, delivery de comida venezolana, sicilianas, abarrotes, vinos, licores. Ubíquenos en las Mil Lengas, los Powers 930 pasitos de las Lengas. En cualquier momento le bajamos el telón a esta primera etapa. Lo está ganando el Arrozal por la cuenta mínima. Convirtió Martínez con la número 11 en la casaquilla para llenarse de gloria y poner en lo más alto momentáneamente al elenco del Arrozal. Con este resultado son los próximos campeones de Chile. Ahora sí, jugando una vez más el Arrozal, buscando por el sector derecho a través de Méndez. Ese es Méndez, se va juntando con su capitán, con Pardo. Quería meter ahí un pase, ahora sí dentro del área. El disparo que va a venir al arco. El Arrozal. En 48 minutos de este primer tiempo para poner la lápida. Un balde de agua fría con hielo para los hombres de la Lagunilla cuando aparecía prácticamente solo sin marca Patricio Reyes con el número 16 en la casaquilla. Y poner la segunda estocada para el Arrozal. Son los próximos campeones de Chile con este resultado. Lo está ganando el Arrozal por 2-0. Patricio Reyes, el autor de la conquista, comenta Javier Tolosa. Es inteligencia defensiva que se paga caro, sobre todo en una final. Ahí Lagunillas se enredó en la salida. Por supuesto, eso fue aprovechado por el elenco de el Arrozal, que está en un medio campo, la verdad, que está jugando de manera espectacular con Pardo, en este caso con Camilo Farías también, que está apoyando en la labor de contención, y por supuesto el buen juego de Israel Salgado para que Patricio Reyes defina de buena forma solo ahí ante el portero Rojas y decrete el 2-0, que es tranquilizador, José Miguel, a esta hora de la tarde. Un balde de agua fría con hielo, sin duda, cuando el señor Robles dice brazos al cielo, brazos al centro. Este primer tiempo ya es historia. Primeros 45 minutos finalizados. Nos vamos al descanso. Lo está agarrando el Arrozal por 2-0. Nosotros en un momento más también, por supuesto, hacemos una pausa, nos vamos a hidratar y regresamos con la segunda etapa. Estamos en vivo y en directo desde el Estadio Municipal de Coyhaique para esta fiesta del fútbol donde se impone el Arrozal de Pelarco, este buen equipo de la región del Maule que está sacando provecho de los errores, además de Lagunillas. Lagunillas que ha perdido fuelle, está jugando también muy retrasado en el campo de juego. Eso lo ha sido aprovechado, por supuesto, por el elenco del Arrozal, que tiene un medio campo muy bueno entre Farías, Pardo y, por supuesto, la figura del partido y para mí la figura del campeonato, que es Israel Salgado, el número 8 del elenco de el Arrozal. Un partido, la verdad, que se ha tornado monotemático, además. ¿Por qué? Porque el Arrozal ha estado presionando en la salida y no ha permitido que Lagunilla pueda salir desde el fondo. Vamos a ver cómo repara esto el técnico Edgardo Godoy, el técnico de Lagunillas, para poder salir con otra actitud, para poder salir también buscando el descuento tempranero y, por supuesto, tratar de aspirar a un empate en este partido para llegar a la tanda de penales. Es lo que va quedando a Lagunillas tras este apabullante resultado de 2-0. Apabullante no en el marcador, sino en la expresión de juego, además,
un buen equipo el del Arrozal de Pelarco, que está jugándose la vida en este partido. Hay mucha gente de la región del Maule apoyando al elenco de que está jugando en este partido de azul. El Arrozal, por supuesto, vamos a ver si logra mantener, contenerse también, o si va a seguir esta presión asfixiante. Ya lo hemos visto en otros partidos, en el partido ante el local Nueva Esperanza, donde presionaron durante todo el encuentro para meter 6 goles. El partido que más se les complicó, por supuesto, el partido con Chiloé Unido en el fin de la primera fase, donde finalmente se generó esta clasificación del elenco de la Rosal hasta esta instancia. José Miguel, vamos a hacer un alto, vamos a dejar con el audio ambiente y volvemos de inmediato con la narración de este partido. Yeah.
Ya, sí, con todos los papeles, sí, en la mano, sí. Sí, perfecto. Ahora voy a tirar los que no tienen la primera cosa. Bajo marquesina. Sí, todo eso sí, me escribió, sí. Ahora me mandó un testimonio. Ya, maní. Vamos a esperar, ¿qué más? ¿Se aprendió? Muy bien, ya estamos de regreso. Se va a reanudar el segundo tiempo aquí en el Estadio Municipal. Al parecer no hay cambios en ninguno de los dos equipos, en la Rosal de Pelarco y Lagunilla de Ovalle. Lo está ganando en la Rosal por 2-0. Con este resultado entonces sería el próximo campeón de Chile en la categoría honor. Pero todavía queda mucho camino por recorrer, largos 45 minutos.
que serán de infarto seguramente, para poder entonces llegar a lo más alto de este nacional, porque la Rosal ya prácticamente, como lo decíamos con anterioridad en la primera etapa, está mirando esos layos, la copa, que hace un momento también ya estaba por aquí muy cerca, entonces para vivir entonces este último partido del campeonato. El señor Robles verificando de que esté todo en óptimas condiciones para dar inicio al segundo tiempo. Queremos enviar un saludo a nuestro querido amigo personal, jugador de fútbol en la asociación ANFUR, me refiero a Pancho Troncoso. Hace un instante nada más, hoy día domingo, se desarrollaba una nueva fecha de FENFUR, de ANFUR, y lamentablemente sufrió un preinfarto. Fue trasladado hasta la UTI del hospital regional y afortunadamente lo han logrado estabilizar. Así que le enviamos toda la fuerza necesaria a nuestro querido amigo Pancho Troncoso, como así también a su familia. Y es de esperar de que pronto podamos tener buenas noticias que nos indiquen entonces la recuperación de nuestro amigo. Así que toda la fuerza para él. Hay fuerza, Francisco, a su familia, por supuesto, José Miguel. Una noticia lamentable. Ahí también agradecer la rápida intervención por parte de sus compañeros de equipo que lo trajeron desde el kilómetro 57, que está aquí en la salida norte de Coyhaique, hasta el hospital regional de Coyhaique, donde se mantiene ya estable en su condición el jugador Francisco Troncoso, que además es dirigente de FENFUR. Perfecto, retomamos nosotros entonces lo que está sucediendo aquí en el estadio municipal de Coyhaique, en el terreno de juego. Esparcen su talento los hombres de La Rosal de Pelarco y Lagunilla de Ovalle. Lo está ganando La Rosal por 2-0 cuando llegamos a los 2 minutos de esta segunda etapa. Con este resultado se está coronando campeón nacional el encuentro de La Rosal, como vicecampeón Lagunilla de Ovalle, pero todavía quedan largos 43 minutos de este partido. Aún tiene mucho tiempo entonces para poder llegar al empate los hombres de Lagunilla. Es el momento de limpiar la cabeza y cambiar el chip. No está muerto el que lucha, no está muerto el que pelea. Sin duda que la ventaja la tiene el Arrozal. Tendrá que verificar de que todo esté en óptimas condiciones para seguir manteniendo entonces este resultado que indudablemente le favorece y que lo ubica en lo más alto de este campeonato cuando está jugando su capitán Pardo por allá por el otro sector. En definitiva, se va fuera del terreno de juego. Habrá saque de manos para el Arrozal. Lo va a tomar Salgado por ese sector. Minimarker 3 tiempos, abarrotes, cervezas, vinos, las lingas, 10.59. Ahí está jugando el Arrozal a través de Martínez, buscaba el desequilibrio por el sector izquierdo. Una vez más el balón abandona el terreno de juego. Hay un hombre tendido en el piso, es de Lagunilla, no logramos ver a la distancia de quién se trata. En definitiva, el balón una vez más se va fuera del terreno de juego. Hay un jugador de Lagunilla tendido ahí en el suelo, José Miguel. Vamos a ver si se logra recuperar. Está bastante complicado porque está siendo tendido también por los jugadores de La Rosal ahí en este gesto de fair play, de humanismo también por parte de los jugadores de La Rosal. Sí, cuando entra ya parte del cuerpo técnico entonces a atender al jugador y de esperar de que no sea nada grave y que pronto recupere también por supuesto la vertical y pueda seguir aportando para el elenco de Lagunilla, que está cayendo por 2-0. Indudablemente que aquí también es mucho más importante el estado de salud de los hombres que en el día de hoy están defendiendo los colores de sus respectivos equipos. Saludamos también a todos nuestros amigos que están en el tablón virtual. Hemos tenido más de 1,000 conectados en esta transmisión. Todos quieren saber el desenlace de este encuentro. Cuando allá afortunadamente recupera la vertical, va a tomar posición en la mitad del terreno para poder ingresar nuevamente y ser aporte para Lagunilla cuando se retoma el partido. Ahí está jugando su capitán Pardo. En definitiva va perdiendo
ante la férrea marca de Jofre en el fondo. Tienen que reanudar el juego los hombres de Lagunilla, a refugiarse en el portero Rojas, buscando la salida del elenco que viste de amarillo. Una vez más recuperación de la Rosal a través de Farías. El balón en juego una vez más por el costado izquierdo. Embotellado una vez más Lagunilla, ahora sí jugando Pardo. Con toda la calma del mundo, saben que el marcador les favorece el pase entre líneas. La insistencia nuevamente de la Rosal, recuperación de Lagunilla que se viene a través de Orrego. Va a levantar la vista, hay un rebote, balón por el sector derecho para que vaya a pelear por allá Ponce. En definitiva, se va una vez más fuera de los límites de la cancha. Habrá saque lateral para el elenco de Lagunilla. Bargués, un bar con estilo y diferencia. Bargués, Bilbao, esquina, Magallanes. Vargas jugando para Lagunilla. Se va juntando con Pinto. Una vez más el balón se va fuera de los límites de la cancha. Tendrá que jugar el Arrozal con toda la calma del mundo. Sabe que este marcador, esta ventaja es tremendamente importante para lograr el objetivo final de coronarse campeón. Este resultado indudablemente así lo indica, lo está ganando por 2-0 el Arrozal cuando se venía en ataque Galleguillo, su capitán. El despeje en el fondo de Mejías, el central de 1,89 m que se impone cada vez que es requerido en la última saga del Arrozal. Habrá saque de manos, ahí está jugando con el número 14 en la casaquilla, es Ponce. Muy interrumpido el segundo tiempo, el juego. Una vez más se va proyectando en ataque Lagunillas a través de Pinto, salida del portero Pardo para quedarse con el balón en las manos. En 7 minutos ya de este segundo tiempo lo está ganando el Arrozal por 2-0. Contarles que la Damasca es una agrocomercial distribuidora mayorista de alimentos para mascotas, concentrados y granos, donde en Bilbao 584. Balón largo, recuperación del Lagunilla, jugando su número 10 era Pinto. Balón más alto que largo, a pelear por allá por ese sector estaba Martínez. Le van doblando la marca, está Martínez peleando con Pinto. Va ganando Martínez, hay peligro, el centro de la muerte. Despejando en el fondo Jofre, buscando la salida a través de Ponce. Ese es Ponce por el andarivel central, balón abierto. Ahora sí por acá por el sector de las populares, recuperación una vez más del Arrozal a través de Méndez. Está jugando ahora sí Reyes, ahora dentro del área, su capitán, el disparo que va a venir al arco. Le dio con la pantufla, no logró capturar de buena manera ese balón Martínez. Era una buena arremetida del elenco de la Rosal, se lo perdió Martínez, tal vez la jugada más clara de este segundo tiempo, Javier. Sí, la jugada más clara y el balón ahí por el talentosísimo Camilo Pardo, el capitán de este elenco de la Rosal, que hizo una jugada bastante llamativa y posteriormente ahí no le pudo dar con fuerza el jugador Martínez. Farías en el lanzamiento de rincón, el centro del corazón del área, golpe de cabeza con los puños para repeler el ataque Roja, persiste el peligro. Ahí está una vez más recuperando Lagunilla, salida explosiva, era rápida la transición de los hombres que visten de amarillo. Hay un rebote en el Cáceres, jugando una vez más Lagunillas, a Ilvanar a tejer en terreno propio, buscando el espacio para que se vaya proyectando por acá en velocidad. Era su capitán Galleguillos, hay una falta. En definitiva, hay lanzamiento lateral, así la indica el señor Robles. Tendrá que jugar Lagunilla mediante saque de falta. Podría haber cobrado la falta, dice Javier. Va a reponer el juego Ponce para Lagunilla. Ubica el balón, se abrocha los botines. Se repliega en el fondo el elenco de la Rosal, todos los hombres esperando en la periferia del área. El desenlace de este tiro libre, va a soltar la derecha, agazapado bajo los tres tubos, está el portero Pardo, va a venir el envío, el centro al corazón del área, golpe de cabeza defensivo de Mejías, buscando ahora sí la salida a través de Salgado, se va juntando con Martínez, siempre por ese sector. En definitiva, el balón por allá lo va a capturar Jofre, ese es Jofre.
se va juntando con Mondaca cuando hay un cobro entonces del señor Robles. El fútbol está en pausa. Si vino a Coyhaique y no conoció bajo marquesina, entonces quiere decir que no conoció Coyhaique. ¿Por qué? Bajo marquesina, donde se respira el fútbol. Bajo marquesina, en 21 de mayo, esquina Carrera. Renovación del juego de Lagunilla, cuando recién pasaba por aquí el presidente regional de FENFUR. Aquí está Francisco Javier Rubilar. El balón se pelea de manera férrea en la mitad del terreno de juego, buscando la salida del elenco de la Rosar, jugando Méndez, le van doblando la marca Méndez, sin falda, es talentoso Méndez, pelea y defendiéndose con el cuchillo entre los dientes, Méndez le cometen falta. La verdad es que es muy meritorio lo que hizo Méndez, considerando de que hay mucho desgaste físico en todo lo que va de competencia. Así que muy importante cómo peleó ese balón ahí el jugador Méndez, Javier. Méndez, que también ha hecho un muy buen partido, el émbolo ahí del elenco de La Rosal, ahí con mucha fuerza ahí peleando contra dos jugadores de Lagunillas cuando hay saque desde el tiro del tiro libre en favor de El Arrozal. Jugando Farías, va perdiendo en definitiva Pardo ese balón. Ahí está, golpe de cabeza de Mejías, el central adelantado. Cuando se prepara un cambio entonces, en Lagunillas, 17. Ingresó en Lagunillas el jugador con el número 17. Ah, va a ingresar entonces el número 17. En Lagunillas es Marcelo Pérez, quien vendrá en un momento más al terreno de juego. 17, Marcelo Pérez. Vamos a ver quién abandona en un momento más el terreno de juego. Cuando siguen pasando los minutos, ya llegamos a los 12 minutos de este segundo tiempo. Lo está ganando el Arrozal por 2-0. Abarrote, cerveza, vinos y licores, pan fresco y todo en bebidas. Minimarker, tercer tiempo en las Lengas, 10-5-9. Recuperación de Lagunilla a través de Orrego. Balón abierto por el sector derecho para que aparezca Araya. Ahí peleando ese balón Araya ante la férrea marca de Salgado. Una vez más el balón se tiñe de amarillo. Voy por aquí, voy por allá. Balón centralizado para que aparezca Vargas. Intentaba el pase entre línea. Despeje en el fondo de la Rosal. Recuperación de Jofré en la mitad del terreno de juego. Y van a tejer de nuevo. Es bonita la jugada en el juego asociado. Dentro del área se va proyectando en ataque Galleguillo cuando reclamaban un penal, aquí un empujón. Yo lo vi claramente, no sé qué habrá interpretado el señor Robles. ¿Qué te pareció esa jugada, Javier? Mira, penal, pero no la aprovechó el delantero porque no se tiró, no impresionó el árbitro, por ende, por supuesto, no cobró ese penal que había cambiado las cosas para la Lagunilla. Sí, era para mí también, desde mi punto de vista, un penal bastante claro. No lo interpretó así el señor Robles cuando una vez más se viene la Lagunilla jugando a través de Orrego. Quería dejar hombres en el camino. Cuatro hombres defendiendo en el fondo de la Rosal. Cuando le cometen una falta, bajan ahí al talentoso Farías. Se entonces un cambio, ahora sí ingresa el 17 Marcelo Pérez. Un gol con estilo y diferencia, Barbues en Bilbao, esquina Magallanes. Va a ingresar Marcelo Pérez con el número 17 en la casaquilla. Vamos a ver quién es el que abandona. El número 23 entonces, Sebastián Araya, dejó el terreno de juego. Cuando se viene una nueva arremetida de la Rosal, buscando por el sector derecho, por el sector izquierdo del ataque a través de Martínez. Va perdiendo entonces ante la marca de Lagunilla. El despeje en el fondo de Jofré. Está cayendo Lagunillas por 2-0, lo está ganando el Arrozal con este resultado. Son los próximos campeones de Chile. Aprovechamos también, por supuesto, de saludar a la señorita gobernadora de la región de Aysén, Andrea Macías Palma. Gracias al 7%, entonces, este campeonato tiene vida aquí en la ciudad de Coyhaique y en la región de Aysén. Recuperación de Farías.
buscando una vez más la salida por el andarivel izquierdo. Era bonita la jugada en el juego asociado de la Rosal. Se viene ahora sí por el carril central, balón abierto, el pase entre líneas para que se vaya proyectando en ataque Salgado, intentaba de centro con un taquito, se va gigantando en el fondo Jofré para despejar el peligro cuando se le cae el silbato al señor Robles. Se viene con todo en territorio enemigo, Lagunillas por la banda central jugando el jugador con el número 10, era Pinto, ahora sí balón abierto, aparece el portero Pardo, el balón llega suavecita a las manos del número 1 de la Rosal, que es el propietario absoluto de la cilíndrica, Javier. Comenzó a aparecer Lagunillas con tiros directos, con pases en profundidad, tratando de presionar también la salida del elenco del Arrozal. Vamos a ver si logran completar un descuento rápido que podría ayudarlos en esta tarea titánica que tienen de poder empatar este encuentro, José Miguel. Allá una vez más se va proyectando en ataque, su capitán era Pardo con el número 10 en la casaquilla, se va juntando con Martínez, otra para Pardo, ahora sí recuperación de Farías, Pardo, balón abierto para que aparezca Salgado, ese es el talentoso Salgado, haciendo la diagonal por el andarivel central, quería ingresar ahí jugando en la periferia del área, lo bajan, nada, dice el señor Robles, el despeje en el fondo de Lagunillas, habrá lateral para el Arrozal. Contarles que en Ferretería La Nueva cuenta con un amplio surtido de productos adaptados a las necesidades de la Patagonia. Contamos con estacionamiento propio y es atendido cálidamente por sus propios dueños. Visítenos en Moraleda 274 en Coya y que... 16 minutos ya recorrido este segundo tiempo, lo está ganando el Arrozal por 2-0. Sigue atacando el equipo que viste de azul y está jugando Méndez, buscando a Martínez, no logra conectar ese balón que se va por la línea lateral, habrá saque de manos para Lagunilla. Tienda Yuri, la tienda regional de la familia Daicén, les espera todo el año con su amplio surtido de ropa y calzado, pensando para la gente de la Patagonia, con su espectacular crédito de 8 cuotas sin intereses. Tienda Yuri, Prat 577. Balón trabado en tres cuartos de cancha, ahí está jugando Jofré, balón abierto para que aparezca Pinto, ese es Pinto, va cruzando la cinta divisoria en territorio enemigo, se encienden las alarmas en el fondo de la Rosal, siempre Pinto, el pase en diagonal, otra vez balón abierto, jugando por la banda central, Galleguillo, su capitán, hay peligro, hay una mano, me pareció una mano que no la advirtió el señor Robles, Javier. Sí, era mano, por supuesto que era mano, pero no la cobró el silbante Robles, la verdad es que era una mano clara del central del elenco de la Rosal. Continúa el juego aquí en el Estadio Municipal de Coyhai, que cuando en el fondo va despejando Coria. Ahí lateral para Lagunilla, en territorio enemigo, jugando Ponce, ese es Ponce, con quien ilvanando con el jugador con el número 4, era Mondaca. Ahora sí, siempre por la banda central a través de Pinto, más atrás para que aparezca Jofré. Otra para Pinto, balón abierto por acá, jugando Ponce, levanta la vista a Ponce, va a meter el centro, se hace la pausa, jugando con Ponce, ahora sí balón abierto, jugando en un vértice del área, centralizando el disparo que viene a portería dentro del área, hay una mano clarita me pareció, no la cobró una vez más, me pareció clara la mano. Me pareció clara la mano dentro del área que no advirtió el señor de Robles, Javier. Todo en abarrote de cerveza, vinos y licores. Minimarker, tercer tiempo en Las Lengas, 10:59. El partido está más interesante que nunca. Quiere vender cara su derrota a los hombres de Lagunilla, que han buscado de manera incansable el descuento en este encuentro cuando ya llegamos a los 19 minutos de esta segunda etapa. El pivoteo dentro del área, golpe de cabeza defensivo, pasa peligro, se defiende con todo, con el cuchillo entre los dientes, los hombres de Lagunilla ante cada arremetida de Lagunilla, y está jugando, voy por aquí, voy por allá, el número 17 que intentaba, el recién ingresado Pérez, que hacía de las suyas. Se va al lanzamiento de rincón cuando se prepara un cambio. Lada Masca, agrocomercial distribuidora de mayoristas de alimentos para mascotas, concentrados y granos. Lada Masca en Bilbao, 584. Va a ingresar Samuel Avilés en el elenco de Lagunilla con la número 7 en la casaquilla.
hay lanzamiento de Rincón para Lagunilla. Vamos, le dicen que va a salir el centro abierto, despeje en el fondo de la Rosal. Persiste el peligro a través de Cortés. Jugando Cortés dentro del área, la deja pasar solamente el portero Pardo. El balón abandona los límites del terreno de juego. Habrá saque de meta para el Arrozal. Ahí está la... La verdad que fueron dos manos, hay que decirlo. Aquí no, nadie está siendo localista o como quieran llamarlo, preferencia para uno u otro equipo. La verdad que fueron manos claras. La verdad que ahí erró el árbitro y esa es una situación que hay que dejarlo en manifiesto también en este partido. Se va el número 9, Galleguillo, su capitán. En su reemplazo ingresa Samuel Avilés con la número 7. Cuando ya llegamos a los 20 minutos de este segundo tiempo, lo está ganando el Arrozal por 2-0. Golpe de cabeza del Arrozal en la mitad del terreno, jugando ahora sí su capitán Pardo, balón abierto por el costado izquierdo, tratando de hilvanar recuperación del Arrozal a medias nada más. Una vez más está tendido en el piso Pardo. Habrá tiro libre para el Arrozal cuando reclama ahí desde el piso su capitán Pardo esa arremetida. En definitiva la cobró sí el señor Robles. Habrá tiro libre para el Arrozal. Supermercado Maribella y Maribella Burger, delivery de comidas venezolanas y chilenas, además barrotes, vinos y licores. Ubíquenos en los juegos 930 a pasito de las lenguas. Va a venir el envío a soltar la derecha, el pase cortito con el capitán Pardo, ahora sí haciendo el juego Farías, el pase centralizado allá para que aparezca Reyes. El despeje una vez más en tres cuartos de cancha. Tendrá que reanudar el juego el elenco de Lagunilla. ¿Dónde comprar más y pagar menos? Supermercado El Arriero, toda una tradición. Y nos gana 8-2-5. 21 minutos de este segundo tiempo. Lo está ganando el Arrozal por 2-0 con este resultado. Son los próximos campeones de Chile, Lagunilla, jugando contra el Arrozal, pero también jugando contra el tiempo, considerando de que cada minuto que se consume le juega en contra para poder buscar en definitiva un gol que para cortar las cifras cuando no se entienden ahí en el juego asociado. El balón se va al lateral, tendrá que reanudar el juego los hombres de la Rosal. Max Sport, tienda deportiva regional de la ciudad de Cuyahy, comunicación deportiva, en calle Las Lindas. Hay un hombre tendido en el piso, acusa mucho dolor, es Ponce precisamente quien reclama esa falta, muy cerca acá de nuestra caseta de transmisión, mantiene el diálogo con el señor Robles. Y mantiene un diálogo con la cuarto árbitro porque estaba al lado de la jugada, además, que podría haber dicho si fue falta o no, determinando de aquella forma. Sí, es muy importante la función que cumple la cuarta árbitro, que en este caso es la señorita Zap Cabarría, que como tú bien señalabas, Javier, estaba muy cerca de esa jugada. Y sin embargo, al parecer hizo caso omiso, ni sinceramente no vio nada. La verdad es que desde mi punto de vista sí me pareció falta. Nosotros estamos muy distantes, ¿no es cierto?, de la visión que tiene la señorita Zap Cabarría, que en definitiva se mantuvo ahí impertérrita ante esa jugada que corría precisamente por este sector. La solución en parabrisas es Parabrisas Azúcar, donde en calle Simpson, a paso de calle Prat. Jugando el Arrozal, balón abierto por allá para que aparezca Reyes, el balón en definitiva abandona el terreno de juego. Habrá saque de manos para Lagunilla buscando la salida desde el fondo a través de Jofré. Ese Jofré va acarreando el balón junto al botín derecho, siempre por el carril central. Ahora sí, ataca uno, defiende en dos. Vamos a ver qué es lo que intenta dentro del área. A los 24 minutos de este segundo tiempo, lo decíamos, no está muerto el que pelea, no está muerto el que no.
derecha aparece todo el talento de Nicolás Orrego con una velocidad tremenda. Mete primera, mete segunda, se sube a la moto, ingresa al área y con un toque suave de derecha para derrotar al portero Pardo y poner el descuento. Lo está ganando la Rosal por 2-1. Convirtió el descuento para Lagunilla. Nicolás Orrego, comenta Javier Tolosa. Así es, una jugada ahí que da cuenta de la actitud que tiene Lagunillas en este segundo tiempo, que salió a buscar, por supuesto, este resultado, lo que esperaba, el descuento rápido por parte para poder aspirar, aunque sea aún a cuando se... Para aspirar, aunque sea al empate, poder ir a los penales. Queda tiempo aún, van 25 minutos, por supuesto, que puede hacer algo más y vamos a ver si cambia la actitud de la Rosal, que se está quedando dormido en el medio campo. Vamos a vivir 20 minutos de infarto en esta gran final. Ustedes también, amigos que están ahí en el tablón virtual, tienen que seguir sin duda alguna, como lo han hecho durante toda esta transmisión, el desenlace de este encuentro, porque esto está para cualquiera de los dos. Si bien está, es cierto, lo está ganando la Rosal, pero comienza a acercarse la Lagunilla, ya consiguió el descuento y se va con todo entonces en busca del empate a través de Pinto. Balón abierto ahora sí por el sector izquierdo para que aparezca Orrego más atrás, jugando Ponce. Ese es Ponce, se va juntando con Mondaca. Cuando lo bajan a Mondaca le cometen una falta bastante fea, acusa mucho dolor, hay tarjeta amarilla entonces para el capitán Pardo, que cometió entonces esa falta, y un tiro libre bastante peligroso, Javier. Desde el norte de Argentina, sector de Corrientes, nace la mejor hierba mate, hierba para ti, desde 1924, produciendo la mejor hierba mate para Chile y el cono sur de América, Carabuí, el sabor de la excelencia. Vamos a ver quién es el encargado de levantar, es Ponce, que se ubica frente al balón. Todos los hombres esperando en la periferia del área, atento el portero Pardo, bajo los tres tubos va a venir el envío, va a soltar la derecha, el centro al corazón del área, golpe de cabeza defensivo de Mejías, que se va gigantando una vez más, imponiéndose con su 1.89 en el fondo de la Rosal. Una vez más jugando Lagunilla, siempre por el sector derecho del ataque del equipo que viste de amarillo, atorado contra la última línea, quería sacar el centro, el despeje en el fondo de la Rosal para que lo vaya capturando una vez más el elenco de Lagunilla. A pelear ese balón era con Martínez, precisamente, que se va gigantando para defender con todo. Habrá saque de manos para Lagunilla, el balón ya está en juego, ahí está jugando Ponce. Una vez más Orrego, otra para Ponce. Balón trabado ahora, así balón centralizado con golpe de cabeza. El despeje en tres cuartos de cancha de la Rosal, controlando todos los hombres de Lagunilla en territorio enemigo para buscar el empate. La tienda Yuri, la tienda regional de la familia de Aysén, se espera todo el año con su amplio surtido ropa y calzado, pensado para la gente de la Patagonia, con su espectacular crédito de ocho cuotas, con cero interés. Tienda Yuri en Prat 577. Adelantando su línea, los hombres de Lagunilla se defienden con todo de la Rosal este resultado, porque lo están ganando por 2-1. Con este marcador, indudablemente, son los próximos campeones de Chile, pero aún llegamos recién a los 28 minutos de este segundo tiempo. Vamos a entrar en un momento más en el último cuarto de hora para definir entonces al próximo campeón de Chile cuando juega en el fondo Pardo. Si usted vino a Coyhaique y no fue a Bajo Marquesina, entonces no conoció Coyhaique, Bajo Marquesina, donde se vive el fútbol. Carrera esquina 21 de mayo. Balón largo, controlando en el fondo Lagunilla a través de golpe de cabeza, recuperación de la Rosal, se va cayendo el central, Salgado dentro del área. Salgado probado desde dentro del área, la herencia de los guantes del portero Roja, estaba muy bien ubicado el portero, que en definitiva logra quedarse con el balón en las manos. Esto está para cualquiera de los dos, no se dan tregua a ninguno de estos dos equipos en el terreno de juego. El balón que va y viene, las cosas dentro del terreno de juego están igualadas en cuanto a acciones, no así en el marcador, que le favorece a la Rosal porque lo está ganando por 2-1 cuando ya llegamos a los 29 minutos del segundo tiempo. Un bar con estilo y diferencia, Bar West, Bilbao, esquina Magallanes. El fútbol está en pausa, ahora sí reanudación del juego de Lagunilla.
Vamos a ver qué es lo que intenta Lagunilla. Se la robaron como a un niño. Recuperación de la Rosal. Voy por aquí, voy por allá. Levanta la vista, busca un receptor. Ese es Salgado jugando con Reyes. Ahorita la jugada. Ahí bandera en alto. Los reclamos también, por supuesto, de la barra del Arrozal, que no está de acuerdo para nada con el cobro del señor Farías. Ante el banderón en alto del señor Norambuena, que frenaba entonces ese ataque cuando hay peligro, jugando con fuego en el fondo del elenco de Lagunillas. Hay un cobro del señor Robles. Habrá tiro libre para el Arrozal. Hay un tiro libre, todavía ya se ahí en el piso. No. Ya se ahí en el piso. Está la falta por parte de Claudia. La gente está pidiendo a Pablo Hernández. Está pidiendo a Pablo Hernández entonces la barra del Arrozal. Saben que es un hombre desequilibrante en el ataque del equipo azul. Vamos a ver si lo escucha el técnico, el señor González. ¿Cuánto se completan? 31 minutos de juego. 31 minutos. En este partido, minuto de hidratación. A 15 minutos del final. Minuto de hidratación entonces para el, lo que ha determinado el señor Robles. Lo está ganando el Arrozal por 2-1. Sigue entonces el, este minuto en pausa, minuto de hidratación. Si bien es cierto aquí en Coyhaique ha bajado considerablemente la temperatura en relación a lo que vivimos el día de ayer, pero los jugadores entonces han pedido hidratarse para poder enfrentar con todo los últimos 15 minutos de partido, porque esto está para cualquiera de los dos. Ahí estaba el paseo por la galería comercial, nuestros amigos auspiciadores que hacen posible esta transmisión. Nosotros también, por supuesto, agradecemos a nuestra primera autoridad regional, la señorita gobernadora Andrea Macías Palma. Gracias al 7% del gobierno regional es posible este evento aquí en la ciudad de Coyhaique y en la región de Aysén, cuando se saludan los hombres antes de ingresar a estos últimos 15 minutos de partido. Ahí, dándose ánimo, fuerza ahí. De pelar con este caso. Oiga, 1545 personas conectadas. Muchas gracias a todos quienes están disfrutando este partido a través de la señal de la Asociación FENFUR Coyhaique, que se realizó en todos los lugares. 1545 personas conectadas a través de TSR, el canal de FENFUR, y nosotros también, por supuesto, agradecemos a esas 255.600 personas que han interactuado con nosotros durante toda esta semana de deporte, durante toda esta semana de fútbol. Estamos viviendo el Nacional de FENFUR 2023 aquí en la región de Aysén, con una semana bastante esplendorosa. La temperatura nos ha acompañado. De contarles a nuestros amigos que nosotros estamos acostumbrados a las temperaturas bajo cero, no a este, a este sol incesante que hemos tenido aquí en la ciudad de Coyhaique. Tomando mate, tomando café para pasar el frío en las transmisiones que hacemos habitualmente en el campo, desde Coyhaique, la toda la comuna de Coyhaique, por supuesto, una, prácticamente 34 minutos, por supuesto, eso se va a añadir a los tiempos de descuento, por supuesto, me imagino, por parte del árbitro Robles. Imaginamos todo aquí, todo es especulación hasta ahora.
Saludamos también a todos nuestros colegas de las distintas radios a nivel del país que se han conectado. Saludos afectuosos y cordiales para nuestros amigos de Radio Bio Bio, que también están atentos a esta transmisión de TSR Todos Somos Rural, el canal de FENFUR, viviendo la gran final aquí en la ciudad de Coyhaique, en la capital de la región de Aysén, en plena Patagonia chilena, con una cantidad de público también bastante numerosa en nuestro principal recinto deportivo que alberga al fútbol aquí en la ciudad de Coyhaique. Cuando se prepara el envío frente al balón, Camilo Farías con el número 6 en la casaquilla, todos los hombres esperando en la periferia del área el desenlace de este tiro libre, agazapado bajo los tres tubos está el portero Rojas. Dos hombres forman parte entonces del paredón amarillo azul de los hombres de Lagunilla. Las instrucciones del portero, lo propio el técnico desde el borde del terreno de juego, va a soltar la derecha al centro corazón del área, golpe de cabeza. ¡Gol! ¡Gol! Anulado, anulado. A sentarse, que el gol ha sido anulado y banderón en alto. Cuando se viene Lagunilla dentro del área, no se dan tregua estos dos equipos. Bonitas, la gran final que estamos viviendo aquí en la ciudad de Coyhaique con esta fiesta del fútbol, la fiesta del deporte. Rey lo está ganando el Arrozal por 2-1 cuando ya llegamos a los 35 minutos de este segundo tiempo. A 10 minutos del final, salida del portero, no lo puedo creer, quedó a medio camino Pardo, que se jugaba el pellejo ante esa arremetida de Lagunilla. Afortunadamente para las pretensiones del portero de la Rosal, el balón se va ancha por el parante izquierdo de la portería norte, defendida por Pardo. No pasa absolutamente nada, se mantiene el 2-1. Solucionen parabrisas, todo parabrisas 100% de parabrisas de calle para... Balón largo hasta más allá de la mitad del terreno de juego para que vaya controlando Lagunilla. Iván Ara tejer de nuevo, balón le van cortando ahí en el mambo en tres cuartos de cancha, en el fondo de el Arrozal. Recuperación una vez más de Lagunilla, el balón que se tiñe de amarillo, jugando Pinto. Ese es Pinto haciendo el juego asociado para Lagunilla. Una vez más Pinto, recuperación de Farías. El fútbol que lo está haciendo Salgado, intentaba un pase entre líneas para que se vaya proyectando Cáceres. Recuperación, ahora sí viene con todo el elenco de Lagunilla. Voy por aquí, voy por allá, jugando el recién ingresado Pérez. Le cometen una falta a Pérez, le van picando los tobillos. Le muestran la suela, abraza, que habrá tiro libre entonces para Lagunilla. Se ubica frente al balón Ponce. Las instrucciones del portero Pardo para sus hombres que no quieren sorpresas. Lo están ganando por 2-1. 38 minutos del segundo tiempo, va a venir el envío, prepara la derecha, el centro al corazón del área, golpe de cabeza. Por poquito, se va por sobre el techo de la valla, defendida por Pardo. Jugará desde el fondo el Arrozal. En la casa de la paz. 39 minutos ya de este segundo tiempo, son los últimos instantes del duelo. Llegamos a los tramos finales de este encuentro, cuando en el fondo está controlando el portero Rojas, que es el propietario absoluto de la gordita. A buscar una nueva alternativa, una nueva posibilidad el elenco de Lagunillas. Cabezazo en tres cuartos de cancha en territorio defensivo de la Rosal. Evan Alón va al saque de manos para Lagunillas, cuando comienza nuevamente a cantar la numerosa barra de Lagunilla, que quiere y que busca incansablemente el empate, cuando tiene que abandonar largo trecho el portero a pelear ese balón con Martínez en doble instancia. Entonces el portero Rojas, que se juega el pellejo para ahogar el grito de gol en la última línea de Lagunilla.
Lo está ganando la Rosal, lo está ganando la Rosal por 2-1 cuando llegamos a los 40 minutos de este segundo tiempo, a 5 minutos del final, más las monedas que agregue el señor Robles. Con este resultado, la Rosal sería el próximo campeón de Chile de este Nacional FENFUR 2023, aquí en la región de Aysén. Buscará una vez más Lagunilla jugando en territorio enemigo. Ahí está Pinto. El fair play, entonces, tarjeta blanca, se gana ahí Pinto, indudablemente. Siempre es bueno, más allá de lo que se esté jugando, más allá del minuto de juego, el fair play con los compañeros, cuando nuevamente el fútbol lo está haciendo el Arrozal, buscando ahora sí por el sector izquierdo. Ahí estaba peleando Martínez, va ganando Martínez, se viene Martínez, mete primera, mete segunda, se sube a la moto, le van cortando el mambo en la última saga de Lagunillas. El balón se va fuera del terreno de juego, jugará Lagunillas mediante saque de mano. Vamos, muchachos, no es el momento de claudicar, no es el momento de bajar los vasos. Hay que seguir buscando de manera incansable el empate para forzar esto a los lanzamientos penales. Cuando el balón no está en la cancha, se pierde por la última línea. Habrá saque de meta para el Arrozal. La batería de la nueva cuenta con su amplio surtido de productos adaptados a la necesidad de la Cataluña. Contamos con el procedimiento propio y el uso atendido cómodamente por sus propios juegos. Visítenos en la carrera 274 en Collaique, la batería nunca apoyando el fútbol. El balón que circula ahí donde nace el fútbol, en la mitad del terreno de juego. El despeje con todo en el fondo de Cofré para habilitar a Avilés. Avilés le van doblando la marca, buscando por el sector derecho, otro lado contra la última línea. Quería sacar el centro, el despeje en el fondo de Mejías. Hay una vez más lanzamiento lateral para Lagunilla. Lagunillas que busca incansablemente el empate, se defiende con el cuchillo entre los dientes los hombres de la Rosal cuando hay un hombre tendido en el piso dentro del área. Nada dice el señor Robles. Salida limpia de la Rosal, se va a perder una vez más por la línea lateral. Tendrá que jugar Lagunilla en 42 minutos de este segundo tiempo. Se le va acabando la benzina, se le va acabando el petróleo, se le va acabando la nafta, se le va acabando la energía a este encuentro. Estamos viviendo los tramos finales de esta gran final del fútbol FENFUR. Jugando Lagunillas mediante saque de manos, el balón que lo va capturando el jugador con el número 14, la casaquilla era Ponce, intentaba el centro dentro del área, pelear por allá, estaba Méndez. Están los reclamos del juez. Al juez, en definitiva, el señor Robles dice de que hay saque de fondo cuando ingresa al terreno de juego. Entonces, Hernández abandona el 16. Reyes, Pablo Hernández, entonces, con la número 9. Ya está en el terreno de juego el talentoso Pablo Hernández, también uno de los hombres que ha sido figura en el Arrozal, anotándose también en el marcador en más de una oportunidad cuando va jugando Salgado por acá, por el sector de las populares. Siempre el Arrozal triangulando bien, siempre por este sector, cuando ahí la va tocando recién el recién ingresado Hernández, le van picando los tobillos. Le muestran la suela, nada, dice el señor Robles, ya se tendió todavía en el piso. El jugador con el número 9 en la casaquilla, Pablo Hernández, el recién ingresado. Cuando hay banderola en alto del señor Norambuena, no la ha advertido el señor Robles. Continúa el juego, está jugando Lagunillas cuando poco a poco entonces se pone de pie Pablo Hernández. En 44 minutos ya de este segundo tiempo. Si usted vino a Coyhaique y no fue a Bajo Marquesina, entonces no vino a Coyhaique. Marquesina, la casa del fútbol. Hay otra vez así, la vino. Jugando Lagunillas a través de Mondaca. A reventar con todo en el fondo. En solitario, en el fondo, controlando Jofré. Levanta la vista, pone el periscopio, balón largo dentro del área, cabezazo defensivo de Mejías para devolverle la gentileza. Ahí está jugando una vez más de Lagunillas a través de Pérez.
Es buena la arremetida del elenco que viste de amarillo. Vamos a tener en un par de minutos nada más el flamante campeón en este Nacional Fenfur, que se vive con todo aquí en la ciudad de Coyhaique, que cuando Jofre está en el piso producto del esfuerzo, nada dice el señor Robles, intentaba poner un balonazo dentro del área, tiene que salir el portero Pardo aprisionando ese balón con manos enguantadas para controlar en el fondo de la Rosal. ¿Sí? 45 minutos ya cumplidos, 90 en el global, vamos a ver cuánto es lo que indica el señor Robles, el tiempo de agregado en este encuentro, cuando habrá una vez más saque de meta para el La Rosal. El fútbol está en pausa, vamos a la galería comercial. Ahí está la señorita Fad Cavarría. Vamos a ver cuántos minutos más indica entonces. A ver si logramos ver acá a la distancia cuando se prepara un cambio en el Arrozal. Va a ingresar Díaz. 6 minutos más. Vamos a llegar entonces hasta los 51. Cuando hay un hombre tendido en el piso. Va a ingresar César Díaz con el número 19. ¿María para quién? Para Martínez. Martínez. Ya, Martínez entonces se gana cartulina amarilla. Ahí aparecía. Salió con todo el central de Lagunilla. Está tendido en el piso. Un hombre de la Rosal, afortunadamente sí ya recupera la vertical. Salió con todo entonces. Prácticamente como un sicario, el central de Lagunillas, Jofre, para defender entonces en la última saga. Cuando hay un cobro ahora en definitiva del señor Robles, habrá una nueva tarjeta amarilla al parecer. Va a entrar Díaz, vamos a ver quién abandona. Ubica Ponce frente al balón, va a soltar la derecha, centro al corazón del área, golpe de cabeza defensivo. El balón que va y viene, una licuadora dentro del área. Otra vez hay peligro. Ahora sí, el despeje en el fondo de la Rosal, el balón que se pierde por la línea lateral. Ponce para poner en juego una vez más ese balón jugando para Lagunilla. El marcador está 2-1, lo está ganando el Arrozal con este resultado. Es el próximo campeón de Chile cuando ya llegamos a los 48 minutos ya de este segundo tiempo. Ponce, balón dentro del área, golpe de cabeza, Salgado para despejar. Ahí estaba Hernández. A pelear Hernández en la última línea, defendiendo con todo. Jofre se va apoyando en el portero Rojas. Ahí está avanzando, tiene que abandonar largo trecho el portero Rojas, que levanta la vista para poner ese balón en juego. Largo, una vez más Mejías a medias. Su capitán Pardo haciendo la diagonal, buscando por el andarivel central. Balonazo largo para que aparezca Hernández, golpe de cabeza defensivo en Lagunillas. A Tejera y Banar a buscar un espacio, un callejón, una ventana que le permita llegar a la portería contraria para conseguir la igualdad. Balón abierto por el costado derecho, va cruzando la distinta divisoria en territorio enemigo. Golpe de cabeza en tres cuartos de cancha de la Rosal. Ahí estaba controlando su capitán Pardo, jugando ahora sí con Ponce. El despeje una vez más, golpe de cabeza. Ahí estaba peleando Hernández ese balón. Ahora sí, el balón una más que se tiñe de amarillo con todo
para cualquier parte defendiendo este resultado, defendiendo este marcador cuando llegamos a los 49 minutos de este segundo tiempo. Continúa el juego, en el fondo jugando el portero Rojas, prepara la zurda Rojas, balón largo a tres cuartos de cancha, golpe de cabeza defensivo, una vez más lo va capturando Lagunillas a través de Vargas, ese es Vargas, va dejando hombres en el camino, se despeja el terreno, hay un rebote, recuperando Salgado para el Arrozal, jugando con su capitán Pardo, otra para Salgado. Es talentoso Salgado, en realidad son talentosos todos los hombres de la Rosal que se han jugado el pellejo en cada uno de los partidos. Cuando se viene Hernández va a ingresar a área, Hernández, cantamos el tercero, Hernández. ¡Gol! En 50 minutos de partido, cuando ya esperábamos el pitazo final del señor Gómez, aparece toda la magia, aparece todo el talento, aparece toda la jerarquía, aparece toda la velocidad. Pablo Hernández se sube a la moto, mete primera, mete segunda, ingresa al área y ante la salida del portero Rojas con pierna derecha, pone el balón en el fondo de los cordeles de Lagunilla para concretar la tercera cifra para el Arrozal. Lo está ganando por 3-1. Pablo Hernández con el número 9 en la casaquilla. Es el autor de la conquista, lo comenta Javier Tolosa. Para definir finalmente logra ...52 minutos de este segundo tiempo. Este partido ya indudablemente está sacramentado, un gol lapidario, podrá cambiar tal vez el marcador, el resultado lo dudo, sin duda es que ya el Arrozal son los próximos campeones de Chile. Lo están ganando por 3-1 cuando llegamos a los 52, casi 53 minutos ya de este segundo tiempo. Gracias al cielo, gracias al centro. Partido terminado, el Arrozal es campeón de Chile. De manera tranquila, además logró tener paciencia para entrar y definir este torneo, este partido también, un partido que se tomó trabado sobre todo en el segundo tiempo para la Rosal, que por supuesto
supuesto, dio muestra de mucho talento y un gran equipo, el campeón de Chile, el Arrozal, que celebra ahí para la cámara de TCR. Celebrando para la cámara de TCR los hombres que cada vez que ingresaron al terreno de juego le dieron prestigio a esta transmisión. Ahí estaban celebrando entonces los hombres de la Rosal porque se llevan la copa para la casa ante esta barra numerosa también aquí en el Estadio Municipal, como así también la barra del tablón virtual que celebra este triunfo, que celebra este título, que celebra esta copa. A disfrutar con todo, a celebrar con mesura también, por supuesto. Por supuesto, pero sí. Para abrir una cerveza. Sí, sí, sin duda que sí. Nosotros también, por supuesto, estamos contentos con toda... Ese público, esa gente que hemos tenido conectada durante estos 7, 8 días de trabajo. Somos TSR, el canal de FENFUR. Hemos trabajado de manera ardua junto al periodista Javier Tolosa en los comentarios, en la cámara, junto a la voz publicitaria también de Víctor Vera, y hoy día nuestro trabajo finaliza. Abrazos para todos ustedes. Vamos a ir a la cancha. Vamos a ir a la cancha entonces. A los protagonistas. Vamos a cortar esta transmisión, vamos a retomar en unos minutos más con la figura de partido, con las impresiones también de los que salieron campeones en este caso. ¡A la otra! ¡A la otra!